acostarse. El hombre, en su mejor momento, es una criatura débil e indefensa, cargada con el peso de sus enfermedades y los múltiples cuidados, pruebas de la existencia diaria, incluso enfrentando con los terrores del futuro incierto. La palabra de Dios nos dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y en otra parte de la palabra de Dios dice: no sabéis lo que será mañana. Las enfermedades afligen el cuerpo, la muerte se lleva lejos a los seres queridos y la inseguridad económica nos da preocupaciones diarias. Verdaderamente el hombre tiene necesidad de un amigo cuyo poder sea mayor que el suyo. Muchas veces las cargas de la vida parecen estar más allá de nuestro alcance. El Padre Celestial, que sabe y entiende nuestros problemas, siempre está dispuesto y deseoso de compartir nuestras cargas y refrescar nuestros desfallecidos corazones. El apóstol Pablo nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ninguna carga es demasiado grande para los hombros del Señor. El que cayó bajo el peso físico de su cruz es capaz de escuchar las cargas del mundo entero. La invitación de Cristo a venir a mí y hallaréis descanso para vuestras almas refleja su voluntad y poder para dar alivio a todos los corazones. Con plena confianza en Él, los días oscuros del presente están iluminados por el sol de su amor y el futuro no retiene el terror para un alma colocada bajo la custodia de Dios. Pero la mayor carga que Cristo llevó no fue la del cuidado diario de un corazón preocupado, sino el peso del pecado que está sobre cada alma. La cruz del Calvario era pesada, pero el peso del pecado del mundo fue más pesado, y Cristo voluntariamente llevó sobre su propio corazón el pecado de todos nosotros. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por su amor infinito, compasión y misericordia, la cena del Señor es importante en su revelación de la voluntad de Cristo y el poder para llevar las cargas de toda la humanidad. Ojalá que nuestra gratitud por su don inefable se exprese siempre en actos de consagración. Y como es un evento o un mandato de Dios muy santo, muy puro, donde nos une con nuestro Padre Celestial, a continuación celebraremos la Cena del Señor para recordar con gratitud la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también recordaremos su misericordia y gracia para cada uno de sus hijos que resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Es momento que meditemos y podamos ser parte de esta celebración que Dios manda a su iglesia que la hagamos, pero tenemos que hacerla en un acto de agradecimiento, de humildad, de sencillez, de entender lo importante y lo santo que es esta celebración. Para eso vamos a orar, luego daremos un minuto para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuenta y podamos participar en este mandato y podamos ser uno con nuestro Padre Celestial en este momento. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento que estamos aquí y gracias por hacernos partícipes, Señor, como tu iglesia en este momento tan especial, Señor, que nosotros damos testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que perdones mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, todo el mal que hago diario, Señor. Límpiame, purifícame, Padre. Limpia los pecados de tu iglesia, Señor.
purifica a los padres, que cada uno de ellos, Señor, tenga ese don de arrepentimiento diario, Padre Celestial, para que nos estemos limpiando y meditando en tu palabra, para entender tus caminos perfectos, Señor. Limpia los pecados de mi familia y que cada uno de nosotros, Señor, vengamos, Padre Celestial, como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que seamos personas que vengamos a la mesa, Señor, justamente porque sabemos que somos partícipe de esto juntamente contigo en este momento. Ayúdanos, bendito Rey. Glorifícate, Señor, en nosotros, que entendamos la magnitud de santidad y de purificación y lo grande que significa este momento, Señor. Porque con esa revelación que nos das, nos haces entender y enseñar por qué enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, te honramos, glorificamos tu nombre y oro en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dio: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido; hacer esto en memoria de mí. Pueden comer. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, por hacernos partícipe de este momento especial, santo y puro, Señor, que nos hace uno contigo, Padre, que nos hace uno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, te damos toda la honra y la gloria, Padre, por llevarnos al camino que nos lleva a la salvación, que es tu Hijo amado. Gracias por el Espíritu Santo que nos mantiene firme y nos ayuda para estar con esa esperanza que un día estaremos en el cielo y podamos celebrar juntos este conmemorial que estamos haciendo en este momento en la tierra para dar testimonio aquí por este momento, Señor. Pero sabemos que pronto estaremos allá, Señor, contigo y todos juntos con la iglesia. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esa canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, solo por ti, vivo por ti. Oh Cristo, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti.
vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más. Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más. Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos,
nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros deseos, Señor, estén alineados a los tuyos, Señor, que podamos, Señor, soñar en ti, que tú seas parte de cada uno de nuestros planes. Señor, ayúdanos a amarte, a que tú seas Dios, amo y Señor dentro de nuestras vidas, Señor. Señor, que tú gobiernes con poder, con autoridad en cada uno de nosotros. Te honramos en esta hora y te damos gracias por permitirnos adorarte, Padre, por permitirnos exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, porque usted habita en medio de la alabanza de su pueblo. Le honramos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga. Bueno, toma asiento, por favor. Tome asiento. Mientras los niños salen a sus respectivas clases, niños de 4 años a 5 grado, pueden salir. Niños de 4 años a 5 grado, pueden salir. Hay un libro muy, pero muy bueno titulado Adicto al Trabajo. Tenía muchas ganas de leerlo, pero no tuve tiempo. Este libro dice cosas muy interesantes respecto a las personas que son adictas al trabajo, como por ejemplo lo siguiente. Dice que los adictos al trabajo siempre tienen horarios que son interminables. Estas personas adictas al trabajo tienen una rutina que es monótona, siempre es la misma y nunca, nunca tienen un descanso. Además, usted puede notar inmediatamente una persona que es adicta al trabajo, porque estas personas que son adictas al trabajo, en los primeros 5 minutos de una conversación con ellos, le dirán todo lo que están haciendo y todo lo que han logrado, porque su mente siempre está en modo producir, producir y producir. Y algo interesante con este tipo de personas es que jamás dicen no. Ellos siempre dicen sí, si el jefe les pregunta si pueden hacer horas extras o lo que sea. Nunca se les ocurre una razón para poder decir no. Y el problema con este tipo de personalidades, el problema con este tipo de personas que son adictas al trabajo, es que los seres humanos, escuchen muy bien, somos como un carro. Los seres humanos somos como un automóvil. Es decir, a un carro tenemos que darle mantenimiento y regular. Tenemos que cambiar el aceite no cada 10.000 millas, sino cada 2.000, 3.000 o 5.000 millas. Necesitamos verificar los neumáticos, ver que las bujías estén bien, que el aire en el verano esté funcionando, que el calefactor durante el invierno esté funcionando también, porque si no lo hacemos, si no nos preocupamos de estos pequeños detalles, el filtro del aire, el filtro del aceite, potencialmente podemos tener problemas mayores dentro del carro. Y aun cuando la mayoría de las personas dice que es el tiempo, escuche muy bien, que es el tiempo y no el dinero lo más valioso que tienen, y que con mucho gusto cambiarían el día de un pago de trabajo, de un día de pago de trabajo por poder descansar, de forma contraproducente, no vivimos como deseamos y pareciera ser que cualquier precio nos mueve a cambiar nuestros valores. Por eso es que la salud y la felicidad nos obligan, amados, a poder encontrar algún tipo de equilibrio perfecto para poder poner toda nuestra vida en el orden de prioridades correcto. Necesitamos hacerlo. Y lo maravilloso de asociarnos con la palabra de Dios es que en ella, en este maravilloso libro de 66 unidades, encontramos dirección, encontramos ayuda. Amados, la encontramos porque Dios es experto en asuntos de equilibrios. Él sabe mucho acerca de esto. Él nos lo ha mostrado a través de la creación misma. El sol sale,
el sol se oculta, la marea sube, la marea baja, las estaciones cambian una y otra vez, de hecho para nuestro propio beneficio, ¿no? El que cambie las estaciones hacen que la naturaleza misma pueda renovarse, que las plantas puedan crecer, que podamos embellecer nuestros jardines, porque de eso se tratan las estaciones. Y Dios sabe que los seres humanos también necesitamos equilibrio, que los seres humanos también necesitamos tener renuevo. Por eso, lo primero que hizo Dios para nosotros fue poner su propio ejemplo respecto de un día de descanso, un día de reposo. Dice Génesis que cuando Dios hizo el mundo, en el séptimo día, Él descansó. Y Él descansó para enseñarnos un mandato prioritario que incluye una receta para poder tener una vida en equilibrio, una vida que esté bien balanceada. Y el cuarto mandamiento, de hecho, es el más largo de los 10 mandamientos que encontramos en la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 20. Y la razón por la que Dios lo hizo así, es decir, que lo hizo más largo que todos, es porque Él sabía que descansar es vital para la vida del ser humano. Es vital para nosotros debido a que es un área de nuestra vida normal en donde todos luchamos. Todos luchamos con el tema del descanso. Y el trabajo nos puede esclavizar a tal punto que podemos ser capaces incluso de vender nuestros valores por un precio justo. No trabajo, pero según, ¿cierto?, lo que nos paguen. Y lo terrible de esto es que cuando damos ese paso de vender nuestros valores por un precio justo, nuestro margen ya se acabó. Ya no hay valores a los que nos podamos aferrar y los demás vean como, oh, son personas sagradas porque guardan el día del Señor. Ya no hay vuelta atrás. Y ahí simplemente nos volvemos, cuando tenemos un precio, nos volvemos esclavos del sistema. Por eso es que el día de hoy quiero invitarlos a que revisemos la importancia que tiene para la vida del creyente el descanso. Pero antes, necesito explicar un poco de la antesala de lo que el día de hoy vamos a hablar, del contexto que hay detrás de esta historia de los 10 mandamientos. Y Éxodo capítulo 1, versículo 5, comienza así. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Esta es la historia del pueblo de Israel cuando todavía no son nación y están comenzando recién a crecer. Ahora, Éxodo, hermanos, es definitivamente la continuación del primer libro de la Biblia llamado Génesis. Génesis, Éxodo. Éxodo nos enseña acerca de la continuidad. Sin embargo, entre el último versículo que encontramos en Génesis y el primer versículo que encontramos en Éxodo, han pasado 300 años. Y muchas cosas, mucha agua bajo el puente. Varias cosas han cambiado desde que esa familia de José llega a Egipto y llega con 70 personas. Entonces, en los versículos 6 en adelante, vemos que murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, la generación de la familia de José. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose ¿qué? Más y más poderosos. Entonces, pensemos y vamos a ir explicando esto. Los israelitas están en Egipto. Ellos han ido prosperando y han ido multiplicándose. Sin embargo, aún ellos no tienen lo que usted y yo conocemos como la tierra prometida, como Canaán. Entonces, Éxodo nos va a dar explicación acerca de Éxodo. Éxodo significa salir. Así que este libro de Éxodo es la historia de cómo Israel, esta nación, sale de Egipto y entran a la tierra prometida. Ese es el contexto de este libro, cómo salen de Egipto para entrar a la tierra prometida. Pero Éxodo también es un libro sobre la redención de Dios, porque cuando leemos Éxodo, nos encontramos con los israelitas siendo un poquitito más adelante, un versículo más adelante, siendo esclavos en esta nación y Dios, por supuesto, desea darles libertad.
Este libro también entonces es para nosotros una ilustración de que en nuestra propia vida, siendo esclavos del pecado, Dios desea darnos libertad. Él desea redimirnos, Él desea comprarnos, Él desea hacernos libres. ¿Por medio de quién? Del Redentor, el Señor Jesucristo. Y en Éxodo capítulo 1, versículos del 8 en adelante, que es la continuación de esto, leemos lo siguiente. Pero llegó al poder de Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, a los egipcios, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Ya usted puede ir entendiendo la trama que hay detrás de esta historia. Este rey que habla, este faraón que habla, es probablemente Tutmosis III, según la dinastía de Egipto. Y el texto dice que faraón, este faraón que está hablando, no conocía quién fue José. Él no sabía cómo José había ayudado a que Egipto pudiese sobrevivir a una hambruna muy grande. Entonces, la palabra conocer que aparece ahí en el texto es la palabra hebrea yadá, que significa que este rey, este faraón, no tenía ninguna asociación con este hombre llamado José. No sabía nada. Para este faraón, José era solamente parte de quizás una historia exagerada que alguien contó alguna vez de un hombre llamado José. Seguramente lo que dicen de este hombre es ficción, no es real. De hecho, no había nadie que pudiese corroborar de mano directa acerca de la veracidad de esta historia, de este hombre que había estado como esclavo y vendido a aquella nación y que después llegó a ser el segundo en el país solamente bajo un faraón. Por lo tanto, como no conocía acerca de José, como no sabía quién era este hombre, él no sintió ninguna obligación con José o con su descendencia, que ahora, en este momento de la historia, se han convertido en casi 3 millones. Entraron 70 y ahora son casi 3 millones de personas. Entonces, debido a este crecimiento exponencial que tienen los hebreos en la nación de Egipto, ellos temían a los hebreos y el miedo era fundado en la idea de que si se levantaban enemigos en contra de Egipto, los hebreos se iban a unir a ellos y los iban a derrocar. Así que Faraón dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que idear un plan para poder exterminar a los hebreos. Tenemos que ser más astutos que ellos. Y entonces traman un plan de opresión. Así que tome lápiz y papel porque vamos a ver cuál es este plan de opresión. Esta es una agenda que Faraón junto a sus expertos administradores crearon para manejar la vida y el futuro de los hebreos. Y la primera opresión que los israelitas experimentaron fue la opresión del desaliento. La opresión del desaliento. Versículo 11. Dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Mire, Pitón y Ramsés fueron ciudades que desenterraron los arqueólogos y que sabemos, por este trabajo que hicieron los arqueólogos, eran usadas para almacenaje porque Egipto era una nación muy, pero muy rica. Ellos tenían muchas, muchas riquezas. De hecho, ellos tenían flotas de barcos que navegaban a través del río Nilo, de donde transportaban los tesoros que tenían los faraones y los guardaban en esas ciudades, en Pitón y Ramsés. Sabemos además que estas fueron ciudades que fueron construidas por los esclavos hebreos, no solamente por el relato que encontramos en la palabra del Señor, que es absolutamente verídico, sino porque además han sido descubiertos murales, ¿cierto? Con esas imágenes de los faraones que están ahí dibujadas, en donde hay
imágenes de un hombre o hombres con látigos sobre personas que están inclinadas en el suelo construyendo barro, haciendo ladrillo. La inscripción incluso que aparece en una de esas imágenes de esos jeroglíficos dice: trabaja sin desmayar. Ahora mire por favor lo que dice el versículo 12. El 12 dice así: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron ¿a qué? A tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Así que evidentemente los egipcios trataban de desanimar a los israelitas para que ellos pensaran que era mejor morir que incluso seguir multiplicándose. Pero el plan parece ser que no está funcionando muy bien. De hecho, los egipcios tenían miedo a los hebreos. Y esa palabra temor es una palabra que se refiere a alguien que está enfermo o que tiene náuseas. Entonces, los egipcios de alguna forma miran a los hebreos y les daban náuseas. Cada vez que los veían pensaban, nos van a aplastar. Los egipcios pensaban eso, nos van a aplastar. Sentimos pavor por esta comunidad. Sin embargo, ellos no sabían que los hebreos, los judíos, los israelites, los israelíes, como usted quiera llamarlo, no eran un pueblo guerrero, no al menos hasta ese momento. Entonces, el plan A era obviamente desanimarlos, pero como el plan A no estaba funcionando, Faraón entonces inaugura el plan B, que fue la opresión familiar. Anótelo por favor, la opresión familiar. Revisemos los versículos 15 en adelante. Dice así: había dos parteras de las hebreas, las parteras son de la nación de los israelitas, llamadas Sifra y Fua. La reina Valera dice Fua. A las que el rey de Egipto les ordenó lo siguiente. Estos nombres, Sifra y Fua, significan belleza y esplendor. Imagínense, estas mujeres eran las encargadas de traer a los bebés hebreos al mundo. Ellas eran probablemente las líderes de las parteras, porque dos parteras para una población tan grande como 3 millones seguramente no alcanzaba. Así que ellas eran las que lideraban a otros grupos de parteras. Así que Faraón llama a estas dos mujeres con la esperanza de sobornarlas, con la esperanza de intimidarlas, con la esperanza de darles un precio para que ellas comiencen a eliminar a los hebreos. Y el versículo 16 dice así: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, es el faraón que está hablando a estas mujeres, fíjense en el sexo. Si el niño es, si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. En otras palabras, si es niño, cuando la mujer esté pariendo, cuando ella esté dando a luz, apriétenle el cuello al niño, estrangúlenlo, de modo que ustedes digan, nació muerto el bebé, ¿no? Sin embargo, el carácter de estas parteras no estaba a la venta. Ellas no iban a transar con un faraón pagano. Mire el versículo 17, dice así: sin embargo, las parteras, ¿qué cosa? Temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Amados, las parteras, dice el texto bíblico, no solamente en el 17, sino que también en el 21, que ellas temían a Dios. Ellas no hicieron como les había mandado el faraón. De hecho, el término hebreo usado para que temían a Dios o que no hicieron caso a Faraón significa que ellas, al contrario, redoblaron sus esfuerzos para traer estos niños varones al mundo. Es decir, cuidar las vidas de estos niños. Y en algún momento, la noticia de que el plan B tampoco estaba funcionando y que la tasa de mortalidad de los hebreos tampoco estaba aumentando, así que el faraón manda a llamar a estas mujeres. El plan B no estaba funcionando porque estas parteras tenían, hermanos, lo que comúnmente nos falta en estos días. Y es gran convicción por el Dios al que servimos. Ellas estaban dispuestas a decirle a una autoridad, no por obedecer a nuestro Dios. Así, incluso arriesgando sus propias vidas, dijeron, no los vamos a matar. De hecho, muy a menudo pasamos por alto muchas cosas en nuestras vidas.
Y yo no sé si usted lo sabe, probablemente sí, probablemente no se acuerde, probablemente es ignorante al respecto, pero si usted hoy puede tener una Biblia en su mano, levante los que tienen una Biblia en su mano. Levante, por favor, levante. Si usted el día de hoy tiene una Biblia en sus manos, es porque alguien llamado William Tyndall le dijo a la Iglesia Católica Romana, ¡no! Tyndall dijo, voy a poner la Biblia en el idioma del pueblo. La Biblia no necesita estar encadenada a púlpitos y estar escrita en latín. Vamos a difundirla entre la gente. William Tyndall dijo no, y por esa causa, por querer traducir la Biblia que estaba en latín al idioma inglés, William Tyndall fue asesinado. Él dio su vida. Amados, ser un verdadero cristiano siempre nos va a meter en problemas, siempre nos va a poner en aprietos, siempre nos va a poner en una encrucijada contra este mundo. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora y responderla ahora es, ¿cómo vamos a responder ante esas encrucijadas? ¿Cómo vamos a comportarnos según el carácter que Dios demanda que cada creyente deba tener en medio de una sociedad que quiere comprometer nuestros valores, los valores de la palabra del Señor, con sus antivalores? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos, por favor. Entonces, como las demás fórmulas, el plan A y el plan B de Faraón, no estaban funcionando, Faraón ideó, en tercer lugar, la opresión mediante la religión. Opresión de la religión. Versículo 22. El faraón, por su parte, dio esta orden, y escuche muy bien, a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. ¿Escuchó bien? Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Este es un decreto real. Esto es una orden, es un mandato del rey, del emperador, de alguien que bajo la constitución de los egipcios era considerado una deidad, un dios. Era una orden. Ahora, recordemos que Dios le había hecho una promesa a nuestro padre Abraham. Él le había hablado y le había dicho, puesto que me has obedecido. El siguiente slide, muchachos. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Eso es lo que Dios le había dicho. Puesto que has sido obediente tú, Abraham, recuerda y te hago una promesa. Todas las naciones serán benditas en ti. Pero sin hijos, sin descendientes, no había nación y tampoco podría haber redención. Sin embargo, y quiero que entienda por favor que el trasfondo de esta orden que da Faraón a su pueblo es mucho más que un asunto de matarlos. Aquí hay una trama mucho más profunda que el simple hecho de eliminar la vida de aquellos que recién estaban naciendo. Esto es un asunto lisa y llanamente espiritual. Mire, el Dios supremo para los egipcios era una deidad llamada Nilo. Y los hebreos sabían que Nilo era la deidad de los egipcios. Ahora, esta deidad estaba por supuesto asociada al río Nilo. Ellos consideraban al río Nilo como un dios. Así que escondido de estas palabras hay una sugerencia de Faraón de hacer un acto religioso. Faraón básicamente dice, veamos si nuestro dios Nilo permitirá que esos niños hebreos vivan. Y hay muchos registros históricos acerca de los templos que habían en Egipto. Y uno de los más espantosos es uno llamado el Templo de los Ladrones en español. Este templo fue construido a lo largo del río Nilo y estaba infestado por sirvientes de este dios Nilo, que eran básicamente los cocodrilos. Estos eran los que servían a esta deidad. Este templo fue entregado o creado para el sacrificio, especialmente de infantes. Tenían escaleras que bajaban por un terraplén hasta las propias aguas del Nilo, donde los egipcios realizaban estos sacrificios. Ellos tomaban a bebés y los lanzaban al río, y por supuesto los sirvientes de este dios, o los cocodrilos mismos, inmediatamente se comían a los bebés. Entonces, Faraón lo que está diciendo es,
tenemos estos extranjeros y ellos no adoran a nuestras deidades. Ellos no adoran al Dios del Nilo. Así que ofrezcámosles un apaciguamiento y veamos si sus sirvientes y los cocodrilos permitirán que estos niños puedan vivir o no. Ahora, al contrario de lo que usted y yo pensamos al leer el texto de forma superficial, sin profundizar, sin conocer un poquitito la historia, esta práctica, hermanos, duró desde la ejecución de este mandato 80 años. 80 años los egipcios tomaban los bebés de los hebreos y los arrojaban en sacrificio a esta deidad. Esto sucedió hasta que apareció recién Moisés como libertador. Entonces uno puede imaginar, por supuesto, a padres construyendo escondites en las casas de los hebreos, quizás cavando para poder ocultar los bebés bajo tierra de modo que nadie se diera cuenta de que en un hogar hebreo había un bebé, porque si se daban cuenta que había un bebé, un niño, en ese hogar, los egipcios iban a tomar a estos niños y los iban a arrojar en sacrificio a esta deidad. De hecho, una de las razones, escúcheme muy bien, por las que es tan peligroso el movimiento pro-aborto en nuestros días es porque lleva automáticamente a cualquier nación que adopte esta posición al siguiente paso lógico, que es el infanticidio, que es la eutanasia y muchas otras prácticas que son absolutamente satánicas. Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood y proclamada como una santa, dijo lo siguiente respecto al aborto. El aborto atrae a los radicales porque está calculado, escuche muy bien, para socavar la autoridad de la iglesia cristiana. Espero ver a la humanidad libre, dijo ella, algún día de la tiranía del cristianismo. Entonces, esta organización llamada Planned Parenthood no tiene nada que ver, hermanos, con el derecho de las mujeres a tomar decisiones, a abortar, no. Esto está directamente relacionado con la rebelión contra el valor de la vida que Dios le ha dado al ser humano. Entonces, y entendiendo esto, debemos comprender, hermanos, que la opresión siempre es del tipo sobrenatural. Anote, por favor, la opresión, siguiente slide, es del tipo sobrenatural. Aquí hay demonios actuando en todo esto. Aquí hay espíritus satánicos que obran detrás de todas estas estrategias o agendas ideológicas, incluso en nuestro país. Hay fuerzas satánicas operando para oprimir al ser humano. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es decir, no es en contra nuestro. Nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esas son las fuerzas, hermanos, que buscan literalmente hacer añicos la imagen y la identidad que todo ser humano necesita encontrar en Dios. Y me siento obligado también por lo mismo a decir esto. Mire, presta atención, por favor. No vuele con su mente ahora, concéntrese en lo que le voy a decir. Estamos a punto de entrar en lo que el mundo conmemora como el mes del orgullo pecaminoso de la homosexualidad, en junio. Va a estar todo un mes celebrándose por todos lados y en todas las tiendas y en todos los anuncios de televisión. Va a haber un mensaje detrás de esto. Y lo triste de esto es que muchas iglesias han dado el satánico paso de hacer alianzas con este movimiento que es pecaminoso. Y déjeme ser claro, por favor, al respecto. Dios condena absolutamente el pecado de homosexualidad debido a que el pecado de homosexualidad arruina el diseño fundamental para que podamos tener relaciones humanas saludables. Lo daña, pero absolutamente. Un diseño que retrata una relación complementaria entre un hombre y una mujer. Una imagen perfecta de lo que Dios ha diseñado para que usted y yo podamos ser personas felices.
Entonces, detrás de este movimiento está Satanás, que créame, no va a negociar su agenda, porque a través de ella está esclavizando, está destruyendo y está llevando a pecadores no dispuestos a confesar sus pecados al arrepentimiento, y los está llevando directamente al infierno. Lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, esté de acuerdo o no con lo que el pastor está diciendo. Así nomás es. Así es. Por eso es que tenemos que hablar de esto con la verdad. Nadie le hace un favor a una persona que es homosexual al abrazarle y decirle: Dios te ama así tal como tú eres. No, si el pecador, ya sea homosexual, ya sea marihuanero, ya sea bebedor, alcohólico, no se arrepiente, ya sea un mentiroso, no se arrepiente de su pecado, jamás va a entrar al reino de los cielos. No se puede. Necesitamos confrontar la verdad, hablarla con amor, pero hablarla, no dar palmaditas diciéndole: todo está bien, tranquilo, Dios te ama tal como eres, porque no es así. La Biblia es muy clara sobre el tema, y como dijo el Señor Jesucristo, esta es la causa de la condenación: que la luz, Jesucristo, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos eran perversos. La homosexualidad, así como cualquier otro pecado, mentira, lujuria, prostitución, idolatría, hechicería, sadomasoquismo, es condenado por Dios. Y el ser humano tiene la opción de seguir en su pecado y condenarse, o arrepentirse, volverse a Dios, reconocerlo como Señor y recibir el perdón de su alma. Entonces, ningún creyente, si usted se considera verdadero creyente, puede hacer concesiones con lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad. Los creyentes tenemos el deber de hacer una exaltación a la justicia de nuestro Dios, anunciando que todo pecador, incluido el que practica la homosexualidad, está en rebelión en contra de Dios, quien desde el principio creó hombre y creó mujer. No hay nada más. No existe nada más, hermano. Lo demás es justificación de un pecado del cual sí hay solución, del cual el ser humano sí puede volverse si reclama la salvación que Cristo Jesús puede ofrecer a través del perdón de los pecados. El pecado de la homosexualidad será condenado de la misma forma como lo será el pecado de mentir, el pecado de robar y el pecado de adulterar. Entonces, en una sociedad tan caótica como la nuestra y con muchas deidades siendo parte de la vida en aquellos días de los israelitas, es que Dios concede o procede a darles estos estatutos llamados comúnmente por nosotros los 10 mandamientos. Ellos estaban igual que nosotros, ellos tenían muchas deidades. Y Dios, después de librarlos, Él les entrega los 10 mandamientos a Israel. Y lo hizo para que Israel pudiese guiar sus vidas y reenfocar su conducta, no asociando su vida a las deidades que ellos habían conocido y de las cuales muchos estaban experimentando y viviendo dentro de Egipto. Dios los saca de ahí, pero necesita encauzarlos, necesita ponerles parámetros. Él establece estos 10 mandamientos para guiar a su pueblo, para que ellos pudiesen vivir una vida que dé honor y gloria a este Dios que los había librado de toda esa esclavitud que ellos estaban experimentando. Pero también los entrega, Dios también les entregó los 10 mandamientos, no como una camisa de fuerza, no como una: ay, Dios, qué malo, qué aburrido que es Dios, nos pone estos 10 mandamientos para que caminemos como zombies por su voluntad. No, ese no es el corazón de los 10 mandamientos. Dios entrega los 10 mandamientos como una forma de que ellos disfrutaran con total seguridad de la tierra que estaban a punto de poseer, para que ellos disfrutaran de la libertad que Dios les había dado y de la cual Él mismo los había rescatado. Dicho esto, también debemos entender que los mandamientos nos han sido dados entonces para nosotros, para nuestra protección, hermanos. Dios los entregó para protegernos, para evitar que nos hagamos daños y que le amarguemos la vida a otras personas. Pero escúchenme muy bien, para que disfrutemos especialmente de la vida. Entonces, dentro de esos 10 mandamientos, es que Dios, en el cuarto de ellos, habla acerca del descanso, que es el tema de hoy. Y con este trasfondo vamos a revisarlo.
Hay uno que es el más largo de todos, como le dije, y está en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que dice, leámoslo junto, 1, 2, 3, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces, Dios tomó un descanso, no porque Él estaba cansado, ¿no? No porque Él en la construcción, en la creación de este mundo, haya llegado a un punto de sentirse exhausto y decir, uff, me duele la espalda, necesito descansar. No, Él no lo hizo así. Él es absolutamente soberano. Él es omnipotente. Él tiene poder infinito. Dios nunca, nunca, nunca se cansa. Amén. Pero ¿sabe por qué Dios se tomó un descanso? ¿Sabe por qué Dios descansó? Lo hizo para establecer un ejemplo para personas como usted y como yo, que no somos omnipotentes, para que usted y yo pudiésemos descansar, para que personas como usted y yo pudiésemos entender que si Él, el Todopoderoso, descansó, ¿cuánto más nosotros que nos cansamos y que no tenemos todo el poder para que recarguemos pila, para que podamos sentirnos fortalecidos o renovados? De hecho, anote por favor, el sábado es la estrategia de Dios para encontrar nuestra identidad en Él. Sí, el sábado o el reposo, el Shabbat, que no significa sábado como día de nosotros, significa reposo, significa descanso. El descanso es la estrategia de Dios para encontrar nuestra identidad en Él. Y para que usted y yo podamos encontrar esta identidad, para que usted y yo podamos sentirnos renovados, para que esta vida que vivamos podamos disfrutarla, para que podamos sonreír, para que podamos mirarnos a la cara y reírnos de alegría y no ponernos a llorar de angustia porque estamos cansados hasta el punto de quedar exhausto, lo primero que tenemos que hacer es deténgase. Deténgase. ¡Alto! Haga un alto en su vida. El Salmo 46, versículo 10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. La palabra hebrea para esta traducción nuestra que dice quietos es el término usado para relajarse o estar en silencio. Y la raíz de este verbo hebreo es lo que se conoce como causativo, es decir, lo que hacemos, algo que usted y yo hacemos. En otras palabras, Dios está diciendo, ya, deja de esforzarte, déjate de manipular, déjate de orquestar tu vida, déjate de controlar todo y de controlar a todos. Quédate quieto. Ya. Quédense quietos. Eso dice Dios. El salmista cita a Dios diciendo, deja de jugar a ser Dios en tu vida. Quédate quieto. Déjate de tener el control de todas las cosas que tú quieres tener en control porque no puedes. Él dice, Dios, si puedo controlar este mundo que está en caos, si puedo manejar los desafíos que enfrenta este mundo, ¿no podré manejar tus problemas? ¿No podré hacerlo? Quédate quieto, tranquilo, alto, detente. ¿Entiende? Dice Dios, no hay roca tan dura que yo no pueda romper. No hay puerta tan cerrada que yo no pueda abrir. Entonces, pensemos, ¿con qué frecuencia en la vida tomamos un alto?
No hacemos nada, nada, para hacer nada, para simplemente reflexionar en nuestro Creador, en que Él está en control, en que por más que nos esforcemos en tratar de controlar las cosas, usted y yo no podemos hacer las cosas que Él sí puede hacer. Amados, debemos entender que el sábado no es, o el reposo no es una sugerencia. El reposo es una orden. Este es un día para detenerse. Esta es una señal de stop. Es una señal de alto, detente. Este es, dice Dios, un mandato. En segundo lugar, para que esto pueda funcionar, para que usted y yo podamos relajarnos, para que usted y yo podamos encontrar descanso en Él, hay que hacer eso, descansar, descanse. El Salmo 23, versículo 1 dice, leámoslos juntos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el texto original, el rey David usa la palabra Yahvé en español, que es Yahweh en inglés. El gran nombre que es usado en el Antiguo Testamento para nuestro Dios y que significa yo soy el que soy. La transliteración de Yahweh es la palabra Jehová para nosotros en español. Y este nombre se refiere a una característica muy distintiva de nuestro Dios, y que es que Él es autosuficiente. Él no necesita de nada ni de nadie. Él no necesita a nosotros. Él no necesita nada. Él no necesita, escuche muy bien, que usted y yo le sirvamos. Él no lo necesita. Es nuestro privilegio poder hacerlo. Él no necesita que lo ayuden. Es nuestro honor colaborar en su reino. Él no necesita que usted y yo podamos adorarle para que Él se sienta bien. No, aunque adorarlo es nuestra acción más elevada como seres humanos. Él no necesita nada porque Yahweh es autosuficiente. Entonces anote, el Dios que no necesita nada, el autosuficiente Dios, quiere encargarse de todas las cosas, de todas las circunstancias en su vida y en mi vida. Él quiere hacerse cargo. Él quiere que usted deje de pensar que usted puede controlar lo que no podemos controlar, porque no está bajo nuestro poder, no está bajo nuestra autoridad. Descanse en Él. El gran Dios todopoderoso, dice David, el autosuficiente, el eterno, ha entrado en mi tiempo, ha entrado en mi espacio para convertirse en mi guía personal, y mi única tarea, mi única responsabilidad es seguir sus pasos, ir tras de Él. Dobla a la derecha, yo doblo con Él. Él me guía a la izquierda, allá voy, Señor. ¿Y cómo lo hago? Conociéndolo a Él, siguiendo sus pasos. Luego David dice y se autodefine como una oveja. Dice, el Señor es mi pastor, yo soy una oveja. Y que Él es nuestro pastor. Mire, en Israel, como en otras culturas muy antiguas, el trabajo de ser un pastor estaba considerado como en el último escalafón dentro de la escala social. Estaba incluso después del que sacaba la basura. Ser un pastor era el último peldaño en la escala de la sociedad. Y si una persona necesitaba, o si una familia necesitaba de un pastor y no podía encargar el trabajo a alguien porque no tenía cómo pagarlo, el que se encargaba de esa tarea era el hijo más joven. ¿Se acuerda David? El más pequeño. Él estaba a cargo del rebaño de su padre. Perdón. Un estudioso de la palabra del Señor escribió: los pastores tenían que vivir con sus ovejas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, su tarea era interminable, día y noche, verano e invierno. Cuando hacía un buen tiempo, o durante las tormentas eléctricas y las noches heladas, ellos alimentaban, guiaban y protegían a sus abejas. Entonces, ¿quién en su sano juicio querría ser pastor? Se involucraba demasiado tiempo, no había tiempo para nada más que para estar encima de las ovejas. Tercas. ¿Quién en su sano juicio quisiera ser pastor? Nadie. Sin embargo, hermanos, a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento y así como del Nuevo Testamento, Dios voluntariamente
se elige a sí mismo como el pastor, como nuestro pastor, que cuida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, como Él cuida de nosotros, descanse. Descanse. La situación difícil que usted está pasando, míreme, va a pasar. Va a pasar. Descánseme. Esas noticias malas, esa situación compleja, se va a acabar. No tiene para qué morirse angustiado mientras espera una respuesta. Mejor confíe en Dios. Él está a cargo. Él es el pastor. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En tercer lugar, para que usted pueda descansar, aprenda a deleitarse. Deleítese. Comprenda que la vida que usted está viviendo es la vida que Dios le ha regalado. Difícil, angustiante muchas veces. Hay más de los momentos tristes, honestamente, que de los momentos alegres. Pero de todos ellos aprendemos y podemos sacarle un buen partido. Pero depende mucho de cómo miremos la vida. ¿Tiene dificultades? Le animo a que se deleite en ellas. ¿Está viviendo un momento de bendición? Eso es automático, el deleitarse. Pero para que nos podamos deleitar de verdad, el Salmo 119:16 dice: en tus decretos hallo mi deleite. ¿No sabe cómo salir o sonreír cuando la vida está dura? ¿No sabe cómo deleitarse en los momentos difíciles? Usted necesita deleitarse en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2, hablándole a una iglesia perseguida, hablándole el apóstol a una iglesia que estaba yéndose todos los días al circo romano porque los atrapaban por tener a Jesucristo como Señor y no al César, y siendo comida para los leones, Santiago le escribe a la iglesia y le dice: siéntanse muy contentos cuando pasen por diversas dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe está siendo probada. Deleítese en la palabra del Señor. Aprenda a hacerlo. El salmista aquí está diciendo: hallo mi deleite en ti y jamás me olvidaré de tu palabra. El salmista dice que se alegra, que disfruta, que le gusta pasar tiempo en la palabra de Dios. Y sabemos científicamente que cuando usted y yo hacemos algo que nos gusta, que cuando hacemos algo que nos deleita, nuestro cerebro genera lo que se conoce como endorfinas. Las endorfinas nos ayudan a que podamos experimentar felicidad, que sintamos una sensación especial cuando las cosas están sucediendo de forma positiva para nosotros. Generan dentro de nosotros una sensación de bienestar. Nos hacen que nos podamos sentir bien. El salmista dice: la palabra tuya, oh Dios, me hace sentir muy bien. No está funcionando todo bien en mi vida, pero puedo encontrar deleite en tu palabra. Hay vida eterna para aquellos que se deleitan en tu palabra. Por último, para encontrar verdadero descanso o reposo en su vida, adore. Adore a Dios. Adore al Señor. El Salmo 138:1-2 dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Y permítame terminar culminando este mensaje con cuatro cosas que produce la adoración. En primer lugar, la adoración ha sido diseñada para fortalecer nuestra vida. Cuando usted adora a Dios, a pesar de las difíciles circunstancias que experimentamos, nuestra vida es fortalecida. En Hechos capítulo 4, versículo 31, la iglesia estaba siendo perseguida y dice que el texto bíblico, que después de haber orado, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que pasó con eso? Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo de haber orado, después de haber orado y adorado al Señor, ellos se pusieron de pie y comenzaron a proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. A pesar de la persecución, sin temor alguno. La adoración es para equiparnos para el propósito entonces del ministerio. La adoración nos fortalece para cumplir nuestra tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
En segundo lugar, la adoración, hermanos, provoca limpieza en nuestro corazón. Mire, si retrocedemos en la historia, descubriremos que los puritanos tenían lo que ellos llamaban la vigilia. El sábado por la noche ellos se preparaban para el domingo asistir a la congregación. El sábado ellos comenzaban a orar, a meditar en la palabra del Señor y a preparar a sus corazones para el día siguiente, en donde ellos irían al templo a alabar a nuestro Señor. Y creo que este es un principio tremendo que definitivamente usted y yo hemos perdido. Nos levantamos agotados los domingos, porque los sábados por la noche, para muchos, incluso en la iglesia, suelen ser verdaderas parrandas. Entonces llegamos cansados y muchas veces agobiados, porque traemos al servicio nuestros corazones de un montón de cosas agotadoras que hemos hecho durante la semana, luchas que hemos tenido durante ella. Y en los evangelios, este tiempo de la vigilia que tenían los puritanos era conocido como la preparación, es decir, la noche anterior al Shabbat de los judíos. Ellos comenzaban en ese día, el viernes, al ponerse el sol, durante el día antes de ponerse el sol, comenzaban a reducir su velocidad. Comenzaban a preparar su corazón para tener este tiempo de adoración y de exaltación a su Dios, a nuestro Dios. Ellos comenzaban a meditar, ellos comenzaban a orar. Entonces quiero hacerle la pregunta a usted: ¿a qué venimos la iglesia el día domingo? ¿Para qué venimos? ¿Qué hacemos el día domingo? ¿Para sentarnos aquí y cantar un poco solamente? Para escuchar e irnos y quedarnos con la conciencia tranquila de que, bueno, al menos fui a la iglesia, me golpeé el pecho y quedé tranquilo? ¿O venimos para que Dios nos renueve, para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie, para que saque esos malos hábitos, para escuchar su palabra y que seamos renovados en nuevas personas? Venimos a ser fortalecidos y también venimos a ser limpiados para dejar que Dios cambie nuestros corazones. Pero en tercer lugar, adoramos a Dios porque la adoración nos reenfoca. Mire, vivimos en una sociedad que nos dice que somos significativos en términos de lo que producimos, de las cosas que hacemos. Somos importantes según lo que hacemos, ¿no? El salario que tengamos, el puesto que tengamos en la compañía. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia, ¿qué descubrimos? Descubrimos que somos significativos por lo que somos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor, porque aquí no hay jefes ni hay esclavos, somos todos iguales, pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo, todos en un mismo sistema de adoración, porque Él es nuestro Señor y nosotros simplemente sus siervos. Somos todos iguales, adoramos como comunidad porque Él es el Señor, Él es el digno de alabanza. Ese es el punto. Quienes somos en Él es lo importante. Nos reenfocamos. Y en cuarto y último lugar, la adoración no solo fortalece, no solamente nos limpia, no solamente nos reenfoca, sino que también la adoración nos alienta. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejemos, este es un versículo el favorito de los pastores, no dejemos de congregarnos, hermanos, como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, el día en que Él va a venir a juzgar este mundo. Él viene, Jesucristo viene, y va a tomar los suyos y se los va a llevar, y a los que no son suyos Él los va a juzgar. Así que animémonos. Está pasando por un tiempo difícil, ánimo hermano, ya viene la recompensa. Ánimo hermano, siga manteniéndose firme en sus convicciones, en lo que la palabra del Señor nos enseña, porque ya viene el tiempo de refrigerio. Así que con mayor razón, ahora que vemos que este día se acerca. El 24 dice: preocupémonos los unos a los otros, a fin de que de estimularnos en amor. Entonces, cuando termine el servicio, por favor no se vaya. Tenemos un café, tenemos galletitas y algunas otras cosas para que podamos compartir y nos animemos, nos estimulemos algunos a otros. Sé que algunos están pasando momentos difíciles. Sé que hay personas en este momento que están pasando momentos realmente difíciles, muy difíciles. Quiero animarle a que se mantenga firme en el Señor. No se rinda. No se rinda. Iglesia, no se rinda, no se rinda, no se rinda.
Entonces, lo que hemos hecho el día de hoy, hermanos, es hablar acerca del descanso. Después de nuestra esclavitud al pecado, necesitamos descansar. Necesitamos darle tiempo a nuestro Dios. Necesitamos darle un tiempo de adoración. Necesitamos enfocarnos en Él, hallar descanso para nuestra alma, redirigirnos a través del descanso. La pregunta es: ¿estableceré en mi vida esta ley que exige tan poco, sin embargo, nos proporciona tanto? Vamos a descansar. Quiero animarles. De hecho, hoy día hay pocas personas porque muchos están descansando. Descanse. Tómese un día para no hacer nada. Salga con su familia y dé el plan de ¿qué vamos a hacer hoy? Nada. Vamos a descansar. Vamos a descansar y tírese al suelo. Salga a un pasto, cómprese una hamaca, entiérrela en un árbol de un lado a otro y descanse. Es bueno. Llévese su Biblia. Medite en Dios y en su bondad. Si hay alguien en esta hora que a pesar de lo que he dicho, que a pesar de lo que podemos ofrecer como iglesia, no tiene descanso en su alma, no tiene descanso en su corazón, es más, se identifica más como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto que como un pueblo en libertad, déjeme decirle que si el Hijo del Hombre le liberta, usted puede ser verdaderamente libre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Él quiere libertarle. Él quiere ser su Señor. Él quiere ser su Salvador. Él quiere que usted pueda confiar en usted. Pero para eso usted necesita rendirse. Usted necesita reconocer su pecado. Necesita entender que sin usted, que con su propia fuerza usted no puede, que necesita de un Salvador. Cristo quiere salvarle. Si hay alguien el día de hoy que quiere rendir su vida a Cristo, si hay alguien el día de hoy que dice: me identifico con los hebreos, tengo cargas pesadas, tengo presión familiar, siento como que Satanás está en mi vida y en mi familia y está destruyéndola, usted necesita de un libertador, de un redentor. Su nombre, Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitan a Cristo? Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de salvación. Por eso no rechace ni ponga su corazón duro a lo que el Espíritu Santo le está moviendo a hacer, porque el Espíritu Santo está aquí hoy convenciéndole de pecado, de su propio pecado, de justicia que un día Él va a emitir, de juicio del cual debemos escapar. Si usted quiere escapar del juicio divino y encontrar salvación, venga a Cristo hoy. Quiero pedir a la iglesia que cierre sus ojos, vamos a orar. Y si hay alguien que quiera rendir su vida al Señor, hoy es el momento, hoy es el día de salvación para usted. Levante su mano ahí donde se encuentra. ¿Qué haremos? Soy un pecador. ¿Qué puedo hacer? Usted tiene esperanza si reconoce su pecado y viene delante del que puede perdonar todo pecado, no importa el tamaño, el tiempo, la durabilidad que tenga en su vida. Venga a Cristo hoy. Padre, gracias por tu amor. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Si estamos bien contigo, Señor, si estamos bien contigo, podemos estar bien con los demás. Si estamos mal contigo, es imposible. Señor, sigue gobernando nuestras vidas, nuestros corazones. Sigue gobernando nuestro ser. Honramos tu nombre en esta hora. Damos honor y gloria a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.